que aparentemente una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio. Este es uno de los edificios más altos de la ciudad de Nueva York. Es el World Trade Center. Las Torres Gemelas, conocidas en Latinoamérica. Vemos estas imágenes donde se ve aparentemente que fue perforado por una aeronave. Les repito y les pido disculpas porque esto está sucediendo en estos momentos y la información que disponemos es muy, muy limitada. Pero queríamos ir en vivo inmediatamente para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo desde la ciudad de Nueva York. Ahí vemos los dos edificios del World Trade Center, las Torres Gemelas. Un avión se estrelló sobre estas torres. Hay un plano abierto en esta mañana soleada en la Gran Manzana estadounidense. Estamos esperando también poder comunicarnos con nuestro corresponsal en la ciudad de Nueva York para que nos ofrezca más información de lo que realmente sucedió. Es todo tan inmediato, nosotros les repito, y nuevamente les tengo que pedir disculpas por no tener suficiente información para darle, pero queríamos ir con estas imágenes porque las imágenes reflejan esta situación. Una avioneta se estrelló contra este edificio tan característico de la ciudad de Nueva York, las Torres Gemelas. Tan pronto nosotros tengamos posibilidad de comunicarnos con nuestro corresponsal en la ciudad de Nueva York o tengamos más información de las autoridades de esta ciudad sobre qué pasó realmente, qué tipo de avioneta, qué tipo de incidente, qué daños materiales, indudablemente podemos comprobar por las imágenes que sí ocasionó este accidente. Queremos saber si ahí se encontraban personas en estos momentos. Estas son oficinas, un edificio de oficinas, 8:53 de la mañana, hora local de Nueva York. Posiblemente era muy temprano, no había gente, pero les repito, estamos especulando, esta información no la tenemos, pero estamos en vivo con estas imágenes de estas Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York. Vemos fuego adentro del edificio. Esperemos que este accidente no se haya cobrado la vida de ninguna persona. Pero es horario donde la gente comienza a ir a las oficinas en este lugar. Entonces, bueno, no sabemos qué pudo haber pasado. La información que recibimos ahora de nuestra gente en CNN también es muy breve. Dice que una avioneta se estrelló en una de las Torres Gemelas. Pero para tener la información vamos con nuestros colegas en CNN en inglés a ver qué están informando. Ellos se encuentran en este lugar. Escuchemos. Que el incendio parece ser peor en esa área. Uno de los testigos con los que hablamos antes dijo que seguramente es el piso 80. Estamos hablando de más de 100 pisos. 107 pisos en la torre y quizás haya gente atrapada en los pisos de arriba, por encima del piso 80. Muchas gracias, Jean, por hablar con nosotros. Jean acaba de describir una explosión y al mirar afuera de su ventana vio la explosión del World Trade Center. Vamos ahora a hablar con otra afiliada de Nueva York. Estamos hablando con un testigo. De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre. Después vi las llamas salir, humo, y después empezaron a volar pedazos de material. ¿Usted está en la parte norte donde el avión se estrelló con el edificio? ¿Usted puede ver un gran hueco? Sí, parece que el avión se estrelló directamente contra el edificio y está dentro del edificio. Volaron algunas ventanas o pedazos de material, pero parece que, y estoy mirando en este momento, parece que la apertura, parece que hay más explosiones en este momento. Estamos observando otra explosión dentro del edificio. Vemos que la gente abajo está corriendo.
Vemos que otra parte de la torre, la otra torre, acaba de explotar. Quizás esto confirma lo que usted dijo de que el fuselaje se encontraba todavía dentro del edificio y que causó esta segunda explosión. Esto confirmaría entonces que el avión seguía dentro del edificio. La gente está en pánico. En este momento, el testigo con el que estamos hablando está dentro de un restaurante y vamos a tomar una pausa. Parece que quizás hay conjeturas de que había un segundo avión, pero estas son conjeturas. La segunda explosión podría apoyar la teoría de que el avión seguía dentro del edificio. Si miramos y observamos el segundo edificio, vemos que ahora ambas torres están en llamas. Hace unos momentos había solo una torre en llamas y ahora la segunda está en llamas también. Quizás hubo un segundo avión que chocó en contra de esta torre. Lo que sabemos hasta el momento, para resumir, un pequeño avión, se supone que un pequeño avión, o quizás, no sabemos si fue un avión comercial o de pasajeros, se estrelló en contra de una de las torres del World Trade Center. Parece que la segunda torre, que ahora está en llamas, acaba de explotar y se vio mucho más material volar. Winston, ¿sigue en la línea con nosotros? No, parece que no. Quizás podamos conseguir un testigo que pueda ver mejor, pero podemos ver la segunda torre en llamas en este momento. En este momento tenemos al doctor Acklesberg, que estaba en el centro cuando ocurrió la explosión. Buenos días. Estoy en este momento desde una zona donde puedo ver los dos edificios. Y hace 5 minutos, mientras estaba mirando el humo que salía de la primera torre, un pequeño avión llegó desde el oeste y a unos 20 o 25 pisos por debajo de la parte de arriba explotó, pero la explosión ocurrió por detrás de un tanque de agua desde donde yo estaba. Sin embargo, se estrelló en contra de la torre. Hace pocos momentos, aquí está el video del segundo avión que se estrella en contra de la torre. Esta imagen es extraordinaria. No sé si lograron ver el avión que volaba y se estrellaba en contra de la torre. No sabemos si es un avión que está controlado a control remoto, pero parece que los aviones se estrellaron en contra de la torre a 18 minutos el uno del otro. Sin embargo, parece que este segundo avión también era un avión de pasajeros. Estas imágenes son extraordinarias. La segunda explosión ocurrió a 18 minutos de la primera y ahora nos estamos preguntando si estos aviones estaban guiados a control remoto o qué pasó, porque no puede ser una coincidencia que dos aviones de pasajeros se estrellen en contra de las torres del World Trade Center. Ahora tenemos, y volvemos a repetirlo, tenemos dos aviones de pasajeros a 18 minutos el uno del otro que se estrellan en contra de las torres. Doctor, ¿sigue usted con nosotros? Sí.
Suponemos, hemos estado escuchando a una afiliada de Nueva York, nos vamos con otra afiliada, WNW, que nos muestran estas imágenes increíbles donde dos aviones estrellaron en contra de las dos torres del World Trade Center de Nueva York. Vamos al testigo. Bueno, no vimos el primer avión, pero vimos claramente el segundo, como el segundo avión fue directamente hacia la segunda torre. O sea que, volvemos a repetir, dos aviones se estrellaron en contra de los pisos superiores de las torres de World Trade Center. Y entiendo ahora que obviamente hay gente atrapada. Jim, no sabemos si estos son o qué tipo de aviones son estos, pero existe la posibilidad de que estos, y se hacen conjeturas de que estos fueron ataques de misiles en contra de estos edificios. A medida que miramos estas imágenes y que mirábamos estas imágenes hace unos minutos, vimos el segundo avión que se estrellaba en contra de la segunda torre. Y aquí lo acabamos de ver. El avión se estrelló directamente en contra de la torre. Estas son imágenes extraordinarias. Por cierto, estamos viendo en este momento las torres gemelas del World Trade Center. Ambas fueron dañadas por impactos de dos aviones y vimos una explosión hace minutos, y minutos más tarde vimos el segundo avión que se estrelló en contra la torre. Habíamos hecho conjetura de que era un avión de pasajeros. Aquí lo vemos como atraviesa la torre, viene de la parte del este y se estrella en contra de la torre. Aquí vemos la explosión, las llamas y el humo. En este momento no puedo realmente determinar cuál es la parte norte y la parte sur, pero estas son increíbles imágenes. Los dos aviones se estrellaron a 18 minutos el uno del otro. Tenemos más testigos. Sí, buenos días. ¿Qué deduce usted de todo lo que acabamos de ver? Esto no se puede explicar. No tiene sentido de que existan aviones que vuelen tan bajo en esta zona. ¿Y usted cree que este ha sido un accidente, alguna falla de equipos de navegación de los aviones? No, la visibilidad es muy buena esta mañana. Ningún piloto se va a basar en el equipo de navegación en circunstancias como estas, donde pueden ver con sus propios ojos y chocar en contra de estas torres. Y si estos aviones, si vinieran de los dos aeropuertos de Nueva York, LaGuardia o Kennedy, ¿cómo se podrían acercar a estas torres? Bueno, podrían hacerlo por el río Hudson. Y normalmente los aviones estarían dirigiendo a LaGuardia a 1 o 2 millas de distancia del World Trade Center, pero claro, las torres son muy visibles. Es imposible que un piloto durante el día se equivoque y no las vea. Es imposible. Y estamos llevándoles a ustedes la forma como se vivió esta noticia en el momento que ocurrió a las 8:43 de la mañana, cuando sucedió el primer ataque terrorista, este avión que se estrelló contra el World Trade Center en Nueva York, contra una de las Torres Gemelas. 18 minutos después, el segundo impacto de este avión comercial en este acto terrorista. Les estábamos brindando cómo cubrimos esta noticia en la mañana. Personas en estos momentos, estas son oficinas
un edificio de oficinas, 8:53 de la mañana, hora local de Nueva York. Posiblemente era muy temprano, no había gente, pero les repito, estamos especulando, esta información no la tenemos, pero estamos en vivo con estas imágenes de estas torres gemelas de la ciudad de Nueva York. Vemos fuego adentro del edificio. Esperemos que este accidente no se haya cobrado la vida de ninguna persona, pero es hora. Es el World Trade Center, las torres gemelas conocidas en Latinoamérica. Vemos estas imágenes donde se ve aparentemente que fue perforado por una aeronave. Les repito y les pido disculpas porque esto está sucediendo en estos momentos y la información que disponemos es muy, muy limitada. Pero queríamos ir en vivo inmediatamente para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo desde la ciudad de Nueva York. Ahí vemos los dos edificios del World Trade Center, reflejan esta situación. Una avioneta se estrelló contra este edificio tan característico de la ciudad de Nueva York, las Torres Gemelas. Tan pronto nosotros tengamos posibilidad de comunicarnos con nuestro corresponsal en la ciudad de Nueva York o tengamos más información de las autoridades de esta ciudad sobre qué pasó realmente, qué tipo de avioneta, qué tipo de incidente, qué daños materiales, indudablemente podemos comprobar por las imágenes que sí ocasionó este accidente. Esperemos, queremos saber si ahí se encontraba el center, las Torres Gemelas. Un avión se estrelló sobre estas torres, hay un plano abierto en esta mañana soleada en la Gran Manzana estadounidense. Estamos esperando también poder comunicarnos con nuestro corresponsal en la ciudad de Nueva York para que nos ofrezca más información de lo que realmente sucedió. Es todo tan inmediato, nosotros les repito, y nuevamente les tengo que pedir disculpas por no tener suficiente información para darle, pero queríamos ir con estas imágenes porque las imágenes... Es que aparentemente una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio. Este es uno de los edificios más altos de la ciudad de Nueva York.